Buenas noches. ¿Cómo está Guadalajara? Creo que ni me escucho, tío Robert. ¿Me escucho bien? Sí. Chingón. La gente de hasta arriba, ¿me escucha bien? Sí. Ah, sí hay, tío Robert. Hay unos güeyes ahí. Hasta los, su puta madre. Los cabrón. Últimos de 2x1 hoy ahí al final era. Eso. Le dimos 20 cortesías a 20 viejos meados y ya, mira, se llenó. Es más fácil así, tío Robert. ¿Cómo estás? Bien, pero no tenemos regreso. ¿No? ¿No sientes como que no tenemos regreso? Sí. Pues háblate fuerte, güey. No, digo en el avión, güey. Vale verga. Ah, sí. Por lo no, del eclipse, aquí wey, no hay regreso. Es el riesgo. Sí, no te oyes tanto. A ver, te lo cambio. Aquí me oigo mejor. Ah, fíjate que me oigo un poquito mejor aquí. A ver. A ver este. Ahí. A ver este. Pues yo grito más si quieres. Bandita de Guadalajara, ¿por qué no fueron ayer al palco? ¿Por qué iban a venir hoy? Les voy a ser sinceros, está más caro allá, güey. Ustedes se vieron más pinches hábiles, aquí en el Chaplin está más vara, ¿sí o no? Sí, sí, la chela, ¿cuánto les está costando aquí? 40 pesos una chela, no mames, qué bueno que no fueron, no les alcanzaba. Sí, sí. Aquí empédense, ponga hasta su puta madre de a cuarentita, está chido, güey. Digo, el show va a estar más culero, pero empédense. Ya viene cansado, don Robert. Ya vengo cansado. Y mire, ya dimos show el jueves Ciudad de México, viernes Morelia, sábado Guadalajara, hoy fui a Tlaquepaque a comprar artesanía. Ya estoy cansado, güey. Me compré este collarcito, miren. Ay. ¿Me veo chulo o no me veo chulo? A huevo, oye. La verdad es una falda hawaiana, pero le queda de collar. ¿Cómo están? A toda madre, pasando a ser chingón. A ver, pues mira, vamos a cerrar esta gira chingona de 4 fechas de Pur de Patos con un showzazo. ¿Están listos, Chaplin? Vamos a rifarnos. Es el show más grande de la semana, 600 cabrones. Otra vez échame la luz para ver cómo se ve el ambiente. A huevo, chingón. Mira, tío Robert, mira ese pinche hueco, ¿qué pedo? ¿Ese hueco de ahí? Pues no sé, ¿los mataron? Sí, sí, de hecho sí, el estado de Jalisco está un poco peligroso últimamente. Tú eres muy joven, por lo que entiendo, ¿cuántos años tienes? 17 años. 17 años, ¿con quién vienes? Con mi hermano y con mi mamá. Ah, usted es mamá de esta niña, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Ok, ¿y por qué trae a su niña a shows groseros donde dicen p*** y eso? No, si antes me trajeron a mí. ¿Ellos la trajeron a usted? ¿Por qué trajiste a tu mamá donde decimos p*** y eso? Pues, ella sabe. No es tan fan, pero ahorita se hace. Ah, ¿no es fan, pinche señora? No sé a qué dice. Ahorita va a ver, pinche señora. No es cierto, no. No, perdón por decirle pinche señora a tu mamá, es un chiste. Señora, no nos conoce tantos. ¿Quién soy yo? A ver. ¿Tú eres el cojo? Sí. ¿Cómo lo adivinó, señora? ¿Cómo supo que yo era el cojo? ¿Y ese de ahí quién es? El tío Gamboín. ¿El tío Gamboín? Sí. El tío Gamboín. Sí, es el tío Gamboín. Es el tío Gamboín, claro. Señora, no solamente exhibió la edad, sino lo ignorante. ¿Cómo el tío Gamboín? El tío Robert, señora. Perdón. Sí. El mejor el comediante que ha parido mitad, este país. Pesa la mitad. Ok. ¿Y entonces no sabe cuál es la dinámica de la cuarta fila? No. Pues empieza por ahí, cojito, enseña a la señora. Ahí está la cuarta fila, ahí empezando luego. Pero hay un güey al lado de una de la cuarta fila que me da miedo que me madre. ¿Puedo preguntar? Pues, mire, le voy a enseñar cuál es la cuarta fila. La verdad es de chichonas. Ahorita va a ver. Ahí hay cojito, ahí a la derecha, mira. Ay, hay una señora también ahí. A ver. Ya las vi. Sí se prepararon. ¡Ah! Me voy a dar en la madre. Qué bueno que está bien. ¡Qué casualidad que te caes en el mamado! ¡Jorge! ¡Ay, casi me doy en la madre! A ver. No. Yo sé que aquí en Guadalajara es muy bien visto eso, pero... ¿Dónde está la banda gay de Guadalajara? ¡Ah, sí hay! Sí hay banda que es fan. Chales, yo no traigo la playa del tío Robert, vale. Sí. Bro. ¿Y qué a tiene ver, espérame, de malo? Déjame entrevistar a mi fan gay. Espérame.
¿Y qué? Me quedo aquí viendo a ver. ¿Neto, si eres gay? Sí. A ver, dame un beso. Mío. No, no. Yo estoy muy grande. Yo estoy muy grande para el tío. ¿Sí? Sí, ya salí de su rango yo. ¿Cuántos años tienes? 29, aunque parezca de la edad del. Sí. No, pues es que la verga caricia. No. Mira. Sí, te empujó la pata. Pero viste, con la costumbre, cómo luego me quitó el micrófono, güey, así de. Sí, digo. Ah, oh, sí, que la verga. Sí. No, si te contara. Sí. Sí. No, pero eres un buen gay, ¿no? Pues, ¿por qué? O sea, de esos ¿qué tiene de mal? Bien. A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno bueno y uno malo, tío? ¿Un qué? Un buen gay, eres un buen gay. Sí, o sea no soy gay. No andas pidiendo privilegios especiales porque según tú, tus antepasados sufrieron muchísimo. No, mira dónde estoy. Ve dónde estoy. Ve dónde estoy, con un pinche gordo ahí. Pero, o sea, no, gay. Los gays, te voy a decir una cosa. Para mí los gays son las personas con las que puedes platicar más chido, más abiertamente de cuestiones sexuales, güey. Sí, no, y hacer mames, un programa. Con los gays. Esos güeyes sin tapujos, güey, te dicen, no, era la pinche tía, güey. No puedes andar, puedes andar encuerado, pero con zapatos, güey, porque está el pinche suelo lleno de mecos, güey, te puede resbalar, güey. Y tú nada más así, ala, a ver. ¿Cómo ves, señora? ¿Ya se arrepintió de venir o todavía le echamos...? Señora, no sea homofóbica. ¿Cómo ves a la señora que es bien homofóbica? No, señora, no hay que ser homofóbica. No, más o menos, ¿cuántos güeyes llevas? ¿Ahorita o...? Este fin de semana, dice. No, poquitos, ya. O sea, ahorita tengo una relación, ya llevo como... una relación. 7 años, entonces desde que empecé la relación le paré. Pero hasta esa llevaba nada más poquitos, 12 nomás. 12 hasta que le llegó el bueno. 12, ¿está bien? Está bien, a mí me parece chido. Un buen número. Sí, nada más 12 pitos no son tantos, está bien. O sea, pero al mismo tiempo no. No. Así nos forman. No, cada uno tuvo una hora y... ¿Qué? Cada quien. ¿Ves cómo sí son bien abiertos? O sea, no. Somos. Somos, dijo el otro. No, somos, dijo el otro. No, gracias. Un aplauso a mi amigo el gay que se llama. Víctor. ¿Víctor? Eso. ¿Quién más es gay? ¿Quién más es gay? Aquí habían levantado la mano. Pero de verdad, nada de que no, mi amigo es medio gay. Oh, cógete. No, uno de veras. A ver, ¿quién es gay? No sean putos. Uno. Ahí hay un gay. Ahí voy corriendo. Ahí hay un gay, tío Robert. No, pero de veras, no homofobias. Tiene que levantar la mano él. A ver, ¿le puede pasar el micrófono al gay? Pero que no lo chupe. ¿Dónde era el gay? A ver, allá ya está el de la camisa rayada. El que viene vestido como gay. ¿Puedes pararte, por favor? Párate, queremos ver. A ver, güey. Y puedes enseñar la gorra que compraste, mira. Ahí se ve. ¡Viva! Compró huevo, la gorra chica. Rosita de Pur de Patos, ahí está. Me dijeron que era boleto para foto, ¿eh? Sí. ¿Ya? Todo el que compre merch, eso se sabe, se toma la foto al final con ¿y nosotros. ¿Y si compro otra, qué? Pero con respeto. No, dime una cosa, ¿cuántos años de gay? No, apenas desde pandemia dije, ¿qué onda? Y ya fui a terapia y 2 años. ¿Fuiste a terapia y, o sea, ya en la terapia ya, quién te, era yo, pues, ya o sea, te dicen así de, ¿qué crees? Eres gay, ¿no? Ya te hice un estudio psiquiátrico y ¿qué crees? Sí. ¿Qué crees que salió, carnal? Sí. O sea, antes de pandemia tú te hacías pendejo. Pues más o menos porque sí veía de repente imágenes ahí bien eróticas, pero decía, ay, no. Fue un desliz. Ay, sí. Fue la hueva de buscar otro video en internet, ¿no? O sea, ay, no, hombre, un pitudo, no, qué feo. Ay, no. O sea, ¿a los cuántos años... ¿saliste del closet? De 20. ¿De 20? Ay, ¿ahorita cuántos tienes? 23. ¡Hala! Tienes razón, el cojo, la verdad, no acaricia, cabrón. Es que no me rasuré. Oigan, no, pero no se golpeen con la verga en la cara o algo, güey, porque sí se ven muy acabados, güey. No, pero, tío Robert. Pero qué bueno. No, la verdad, te soy sincero, ahorita lo agarramos a cotorreo, pero nos da mucho gusto siempre al Cojito y a mí tener fans entre la comunidad. De verdad, es algo que nos gusta muchísimo porque se me hace que es el punto máximo de apertura que puede tener la comunidad gay. O sea, de repente, sí, a huevo, yo también puedo reírme de ese pedo. Vámonos, si pagamos un pinche boleto en el Foro Chaplin y compramos una gorrita. Chingón, güey. Todo chido. ¿Qué te estás metiendo en la boca?
¿Un pit? No, un dulcito. No. ¿Es popper o no? Ah. Tío Robert. Pásame el micrófono, ¿no? De regreso, por favor. Sí. Oye, qué chido que vengan cada vez más gays. Yo creo que Jorge el gay ayudó. Sí. Así como, sí, como el cojo feliz ayudó que varios de informática. ¿Quién estudia informática? Luego vienen así varios que estudian informática diciendo, yo soy como el cojo. Mira, mira, ahí están los ahí inspirados. Está. A ver, ¿a quién le gustan los de 20 que diga, yo soy como el tío? el gay, dice. El gay previo. No, no. Decía centímetros, güey. Sí, de años, no centímetros, joven. Oigan, hoy está hasta su madre aquí el Foro Chaplin, Y te viste bien puto que no fuiste por las de la cuarta fila. Me interrumpiste con gays, ¿cómo voy a...? Estaba yo ya enfilado, hasta le había caído al güey mamado encima, ¿sí o no? Y luego ya no pude continuar la sección. A ver, rífate tú, a ver si muy masculino. ¿Cómo te llamas, mamado? Juan Carlos. Juan Carlos. Ay, oye. Ay. Tío Robert. Mejor le preguntes desde acá porque... Te va a pegar ese güey, está bien mamado. No me pegues. Le vas a preguntar... ¿Cómo te llamas? Angélica. Angélica, dime una cosa, Angélica, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso, ¿qué es de ti el mamado? Mi novio. ¿Tu novio? ¿Cuánto llevan? Un mes. No, más. Hoy va a pasar algo, tío Robert, hoy. Cuando llevas un mes y la invitas a salir es como de... Si sabes que termina el show y necesitamos un par de horas antes de llevarte a tu casa, ¿verdad? ¿O te vas a quedar en casa de él? No. ¿No me invitó? ¿Aún no llega? No, hoy no llega. Ah, hoy no llega a dormir. No. Sí, eso, chinga. ¡A huevo! Hoy no llega. No al como. Orgasmo, decía. Sí. Hola, eso. ¿Cómo te llamas? Salva. No como los gays que vienen solos. El gay ahorita se lleva uno. Es más, te distraes, el gay se lleva a tu mamado, ¿eh? Apáñalo. ¿Cómo te llamas? Veo que traes un patito en la cabeza muy bonito. Fue idea de mi novio. Fue idea de tu novio que también sí. Que está aquí. ¿No te gustaría tener un novio mamado? Estamos trabajando en eso. ¿Estás trabajando en eso? No, él. Ah, estoy trabajando en eso. Ahorita nada más me deshago de este. No, lo está poniendo mamado ese mismo. ¿Y tu patito? A ver, ¿el tuyo qué es? Ah, es que el tuyo también. Pero traes chueco. ¿Le puedo comer su patito? ¿No te ofendes? A ver. Es que lo traes de cabeza. Mire, con su novio, respeta. Tío Robert. Pero el tuyo también tiene un moñito. Oye, pero no le preguntaste si mereces estar en la... Ahí voy. Salma, ¿mereces estar en la cuarta fila? Están decentes. Están decentes. Perdí en decentes. La fila, pero están decentes. ¿Perdiste en la fila? Sí, ya vi. Bueno, pero esto no es competencia, esto es... Que todos convivan. Ay, con permiso, con permiso. Señora, buenas tardes. Oiga, usted hasta se acomodó, no se haga, ¿eh? O sea, no, ¿no ve? ¿Es usted chiquita? ¿Tiene? ¿Eh? Ah, pero agarra el micrófono. A ver. Tío Robert. Espera. Señora, a lo mejor usted no ve bien, pero ¿cree que soy un viejo cochino? Si yo me acerqué con todo el respeto a preguntarle. ¿Quiere pasar, señora? Pásala. La voy a pasar, cojito, ¿eh? Sí. A ver, deme. ¿Sí quiere pasar o no, señora? ¿Quiere o no? ¿A dónde dice? No, allá al escenario. Llévala. ¿Al escenario? ¿Quiere pasar al escenario? Sí, pásale, órale. Para que nos cuente su experiencia. Pero llévala tú, güey. Bueno. A ver, ahí va. Pues de una vez, ¿alguien también no ve? ¿Alguien que no vea ni madre? Atrás no se ve nada. También échele ganas. Toda la banda parada gracias, de allá atrás, ¿cómo están? Eso, sí viene con bastón y yo aquí estorbando, espérame. Cojito, ¿quieres que hagamos un, las mujeres opinan? Órale. Sí. Bueno, pues ve tú. ¿Cómo te llamas? Sí, Lili. Véngase. Oye, Lili, ¿te gustaría pasar a platicar con nosotros? Aquí con para atrás. ¿No, te da mucha pena? Y no, aquí, pero no quiero. No, pero no quieres platicar. Ahí, mero, ¿pero ahí. ¿Es por nosotros o por la señora? Ahí, listo, señora. Por ustedes. Ok. Que le caemos gorda. ¿Quién te trajo? Mi esposo.
¿Qué pasó? No, a ver, no, aquí es consensuado todo. Aquí solo los que quieran pasar. ¿Sí o no, tío Robert? ¿Cuánto llevas con ella? Ya. Son seis años. No, tío Robert, ese güey, justo lo opuesto a este cabrón, hoy no coge ese güey. No, ¿cuánto llevan? 6 años. 6 años y todavía no respeta tus gustos. Todavía no. ¿Cuando ves nuestros programas allá no le gusta o cómo? Sí, sí los ve y todo. ¿Sí se ríe? Sí, sí se ríe. ¿Solamente no quiere pasar? Ajá, no quiere. Ok, está bien. ¿Tú cómo te llamas? Valeria. ¿Tú tampoco quieres pasar? ¿También te cagamos? No. Pásale, vente Valeria, pásale ahí con la señora, ven. Eso. Un aplauso para Valeria. Pero déjame mi micrófono, ¿no? Sí, no. A ver, ¿qué va? Tú pásale. ¿Cómo te llamas? Natalia. Natalia, pásale, Natalia, si quieres por allá, mira, para que no des tanta vuelta. ¿Cuántas necesitas, cojo? Estábamos pidiendo. Pues otra cieguita, a ver. No, ya más cieguitas no te manejo, cabrón. No, a ver. A ver, déjame ver. Una señora. ¿Una señora también? ¿Quién es una señora? Una señora más señora. Donde gustes, por favor. Acá, creo que solo queda lugar ahí. Enseñando. Adelante, por favor. ¿Cómo te llamas, amiga? Ay, no es cierto. Ya le dijiste, señora. Es un metalero. A ver, pero ¿ella es tu pareja? ¿Tú eres la pareja del metalero? ¿Cómo te llamas? Paola. ¿Quieres pasar, Paola? ¿Por qué no? Ven, Paola, para que haya alguien de la comunidad metalera. También es necesario ir a todas las comunidades. Ella puede pasar. No, ven, pásale, ven. Ven, Paola. Aparte, te llamas como un familiar. Ven. Órale. Pásale. Venga, tío. Pásale. Ese es el don. Tenemos la sección bonita de... Ahí va. ¿Ya con eso, cojo? Sí, tío Robert, yo creo que ya. Órale. Ya no hay más lugares. El aplauso, por favor, para la sección de las mujeres opinan. Hola. Tío Robert, por favor, ese será tu lugar. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Natalia, muy bien. Órale, Natalia, muy bien. Ella es Natalia, muy bien. ¿Y tú? Paola, más o menos, al parecer. ¿Y tú? Valeria, también medio seria. ¿Y tú entrevista a la señora? Señora, ¿cómo se llama usted? Aquí estoy. Yo, Mari. Mari, señora Mari. Oiga, mire, le voy a dejar el micrófono, aquí está, para que cuando hable lo acerque. Pero se lo tiene que pegar bien a la boca, no es albur. Ah, aquí está. Sí. Ahí. Sí. Por ahí, sí. Bueno, entonces, Mari, Natalia, ¿sí, no? Valeria, Natalia. Paola, ok. ¿Ya se lo aprendió, señora? Sí. A ver. Valeria, Paola y Natalia. Esa. Tampoco humille. Señora bonita, ahorita vamos a hacer una encuesta entre todas. Queremos conocer la opinión de las mujeres respecto a ciertos temas, pero de momento me gustaría que me contara qué pasó, por qué ya no ve. Pues mi mamá se sacó la rifa del tigre. Sus 7 hijos nacieron con una enfermedad genética, hereditaria, crónica, degenerativa, que no tiene cura. Se llama retinosis pigmentaria. Y esta empieza desde que está uno niño. Primero no ve uno de noche, la luz nocturna, y luego va perdiendo uno los conos y bastones, que son lo que distingue los colores y las formas, y se va cerrando el campo visual, la vista periférica. ¡Hala! Es la enfermedad que tenía Rigo Tobar. Es de famosos esa. Sí, o sea, no cualquiera, ¿eh? ¿Y usted de Matamoros? No, no. No, de aquí de Guadalajara. De aquí de Guadalajara. No manches, ya ve que él también fue perdiendo su vista, ¿verdad? Por sí. Eso usaba sus lentes para que no le pegaran las luces del escenario, ¿verdad? Sí, las luces se encandilan. ¿Y sus 7, cuántos hermanos son? 7. ¿Y todos se fueron quedando? Nada más tengo una que no ve y uno ya falleció y las otras 5 vemos poquito. Yo soy las que veo la mitad. Porque tengo una que ve más y las otras ven menos. ¿A usted sí ve la mitad? Bueno, más que las demás. Yo tengo una pregunta y perdón lo brusco, pero... ¿También las otras que no ven son chichonas? Pues es que yo no las veo. ¿Cómo? ¿No las ve? No. Es que uno dice, ¿qué pedo, Dios? Hoy sí te pusiste creativo. Más bien pregúntenle al sobrino.
Sí. Ay, su sobrino. Su sobrino. ¿Ah, es su hijo? Sí, es mi hijo el que viene conmigo. Ah, su hijo. Sí. Ah, muy bien. ¿Hace cuánto se casó? ¿Yo? No, su hijo. No, no está casado. ¿No está casado? No. ¿Usted? Yo sí. ¿Hace cuánto? 31 años. ¿Y todavía vive el marido? Todavía vive. ¿Y no lo trajo? No. ¿Por? Pues andaba fuera de viaje trabajando. Órale. Y no le male, no es le que molesta. Ojos que no ven. No pasa nada. Y nunca ha tenido el problema con el marido de, ay, no te salgas así tan escotada, María, así, no. No, al contrario, él le gustaba pues que me vistiera así. Ah, ¿poco sí? Sí. Eso, pues, qué bueno. No, digo, qué bueno para Guadalajara, ¿no? Ya, si ven a Doña Mari un día por ahí paseando, Doña Mari, ¿cómo está? Ah, mira, no, me regresó el saludo. Qué bueno. A ver, déjame ir con Valeria ahora, señora. Préstame su micrófono, ¿no? Cualquier cosa aquí estoy, ¿eh? Sí. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Bien, no la cagué, sí tienes más de 18, ¿eh? Sí. Ah, bueno, porque si no luego nos metemos en pedos. Dime una cosa, Valeria, ¿qué te dedicas? Estudio psicología. Ah, ¿estudias psicología? ¿Y cómo te sientes con eso? Menos. Estaba ahí. Oye, ¿cómo ves a ese güey que dice que fue a terapia y le dijeron que era gay? ¿Eso está chido? Pues no creo que haya necesitado terapia, la neta. Che puto, te dice. Nada más fue a tirar el dinero. Sí. Sí, te hacen la prueba de la inyección, ¿no? La prueba de la inyección de carne, así, no, ¿qué crees? Sí. La de las manchas, ¿qué ves aquí? Exacto, te masturbaste. ¿Qué ves aquí en mi cara? No, a ver. Ok, Valeria, voy a continuar para... Tenemos una psicóloga, una señora que... ¿A qué se dedica, señor? Ama de casa. Ama de casa, una psicóloga, una ama de casa. Tenemos a Valeria, a Natalia. ¿Qué es? Soy cosmetóloga y estudio nutrición. Ok, ¿y qué hace un cosmetólogo? Realizamos tratamientos faciales, como limpiezas, láser y eso. Ok. Tengo un amigo gay que se ve muy viejo, ¿lo podrían ayudar? Sí, claro que sí. Sí. Ok, cosmetóloga. Sí. ¿Y eres de esas que está en las plazas diciendo, prueba mi cremita, ándale, mira, te ganaste una prueba? No. No, trabajo en una clínica, pero también en la clínica hago que prueben cremas. Algunos. Ok, suena lindo. Ok, suena lindo. ¿Y ves bien? Sí. Sí, súper bien, sí. Bueno, no, tengo, ahorita me salió una perrilla, pero... Normalmente sí. Al terror una vez le salió una perrilla de esas que... Ándale, dilo, cabrón. Dilo. De esas que lastiman el ojo. Con a sus ver, tic-tacs. Ahora ve con Paola. Paola, ¿tú a qué te dedicas? Soy médico general. Ah, o sea, del ejército. No. ¿Eres médico? Órale, y de todas maneras el metal sigue tronando en la sangre. Sí, así ¿Qué, es. ¿Qué banda es la que te gusta? Pues varias. Varias, pero así. Échate un nombre de esos así de banda metalera que no conocemos. No, sí, yo creo que sí lo conocen. Bullet for my Valentine. ¿Eso? ¿Cuál? Bullet for my Valentine. Es famosísima. ¿Bullet? For my Valentine, Bullet for my Valentine. Bullet for my Valentine. ¿Cómo? O sea, ¿es bala para mi San Valentín, no? ¿Mandé? ¿Bala para mi San Valentín o mi algo así? Algo así. ¿Sí? ¿Lo dije bien o no? Sí. Es que lo chido de esa banda es que también aplica para, ya sabes, los que trabajan acá en este estado. Los de, una bala para mí. Sí, lo de bala no lo puedo mencionar tanto. Bueno, tío Robert. Okay. Sí, es que aquí hay crimen organizado. Bueno, vamos a empezar. Temas de interés para el pueblo de México. Vamos a ver qué opinan las mujeres. Señora hermosa Mari, dígame, ¿qué opina usted sobre el aborto? Pues yo lo justifico en una violación, nada más en ese caso. Estoy de acuerdo. Porque cuando las chicas andan de locas, pues ahí no me parece, ¿verdad? ¡Ah, señora! Ah, o sea, no ve, pero ¿qué tal? Usted no va a ver por el niño. Yo digo que nada más en el caso de una violación,
Ok. Ahí sí. Ahí sí. Tú, es un punto de vista, es un punto de vista. Se respeta el punto de vista de cada quien aquí en este programa, ¿ok? Gracias, güey. Ok, entonces usted dice que si de repente se rompió el condón o de repente... Nada. Nada, se tiene ese hijo, se le educa, se le mantiene. Se le quiere. Y por ejemplo... Y se le trae a shows. ¿Su hijo ya está casado o no? No, todavía no. ¿Tiene novia? Sí. ¿Tiene hijos? No. Y si de repente él viene y le dice, ¿qué crees? Que ya metí las cuatro, ya embaracé a mi novia y a usted la novia no le cae bien, ¿qué le diría? ¿Tiene al hijo? ¿Tiene a mi nieto? O sea, la novia sí me cae. La novia sí le cae bien. Ok, está bien. Ok, vamos con Valeria. Valeria, dinos tu opinión sobre el aborto. Pues yo digo que está mejor abortar que traer a alguien a pasar, no sé, carencias o cosas feas, ¿no? Sí, a ver. Que yo creo que está mejor abortar que atraer a alguien que pase un mal rato, ¿no? ¿Sí ves? Pues no se oye, a ver, que si puedes gritar un poquito. Que está bien abortar, en resumen. ¡Está bien abortar! ¿Dónde están los abortados? No vino nadie. Bueno, los que no están, los de allá, mira, los de la fila. Los de allá, esos seis, ¿dónde están los abortados? Eso, los seis de ahí. ¿Tú qué opinas del aborto? Yo a favor de que sea legal. Que sea legal, ok. Libre, gratuito y todo. Sí. Chido. ¿En cualquier caso? Sí, pues de todos modos se practica. Sí. O sea, no solo en caso de violación, aunque lo hayas disfrutado, igual puede ser. Sí. Ok, listo. ¿Y tú qué opinas? No, tú eres la que los practica. ¿Qué opinas? Pues sí, me gusta trabajar, güey, yo qué dinero. ¿Tú qué opinas? Pues sí, también estoy a favor. A favor. Sí, y los médicos son como más abiertos en varios temas, ¿no? Pues más que eso es que estamos como un poquito más enterados de todas las situaciones que pasan, entonces... ¿No como el pinche viejo de gorra, dijiste? No, yo no dije eso. Sí. Tío Robert. A ver, ahí va la... ¿Sí se me escucha bien? Sí, ahí. Ahí va la siguiente pregunta. Yo ya tengo su opinión, doña Mari, pero ahí les va. Ahí te va, Valeria. ¿Debería haber un número limitado de abortos? O sea, decir, tú ya te hiciste los hijos que te hayas permitido en tu vida, ya un sexto ya te mamaste. Máximo de abortos. Un número máximo de abortos. Yo creo que sí. ¿Cuántos? Pues no sé, unos tres. ¿Unos tres abortos nomás? Sí. No, sí. No, sí. Sí te puedes equivocar muchos, ¿no? Más veces, ¿no? O sea, al año uno. Sí, que te puedes hacer uno al año, tío Robert, de aquí a que te mueras. O sea, ¿tú cuántos crees que sería el límite máximo de abortos que te deberías poder hacer? Pues... Es que desde el primero ya tienes problemas para, si te quieres embarazar, ahora sí, entonces, pues creo que, no sé, con uno, supongo. Uno, así como que prueba de sonido ahí, cómo te hubiera ido, ¿eh? Uno y que le pongan un DIU o algo. Un DIU, okay. Qué bueno, un DIU. Uno y un DIU. Oye, ya voy a cerrar aquí, ¿eh? Porque... ya vimos que cuidar no es lo tuyo. Uno, está... Valeria dice 1.5. Tres y él, no, dijo tres, y ella dice que uno. A ver, la doctora. Pues depende más de cada persona, de qué tan resistente es el cuerpo y de qué tantas complicaciones puede llegar a desarrollar. Ay, depende de la... Pero usted, tú doctora, como doctora, ¿qué dirías? O sea... ¿A los cuántos...? ¿Te ha tocado que haya chavas que no, tú ya llevas 8? No, o sea, ¿siempre es una cosa de emergencia o hay morras que tú dices, oye, tú no aprendes o cómo está la... Pues no me ha tocado como tal, pero sí sé que hay varias personas que sí, pues exceden en el sentido de la palabra, la cantidad de abortos que deberían de tener, pero no es tanto porque lo quieran hacer, sino porque falta la educación sexual en México en general. Ah, falta la educación sexual. Sí, es que muchas veces no es solo culpa de la mujer, está muy de ese lado, y a veces el hombre no se quiere proteger, a veces el hombre... no se quiere salir, ¿no? También es esa. Sí, que es bueno. Bueno, sin servilleta, pero te sales y a veces dices, no me salí. Ahí en esos casos, ¿qué, tío Robert? Bueno, pero por eso tienes tus tres abortos para... Para elegir mejor a tu esposo.
No, sí, claro, o sea, si un cabrón te dice sin condón, pero me voy a salir y no se sale, lo vergueas. Pues lo mandas a la verga, ¿no? Es sí, como claro. De, oye, güey. Respeta. Pero la pastilla del día siguiente. ¿Y la pastilla del día siguiente, es cierto, güey? No, pero hay alguien que ya la ha tomado tantas pastillas del día siguiente que ya va ahorita en agosto, güey, o sea. Ya va en 2026. Sí, güey. Ok, ok. Que dice la doctora que es más perjudicial la pastilla. ¿Es más perjudicial la pastilla que abortar, abortar? O sea, si lo haces de manera continua durante un año, te tomas una cada mes, pues sí, por todas las alteraciones hormonales. A la madre, tío Robert. No, pero también si me hago un aborto cada mes, también me jode, ¿no? O sea, o sea, no creo que sea peor la pastilla, doctora. O sea, igual yo no estudié, ¿verdad? Pero, o sea... Igual soy un inculto, pero... Pero 12 abortos al año contra 12 pastillas del día siguiente al año, no sé, creo que... Creo que no está tan chido. No, y luego dicen que las pastillas del día siguiente empiezan a hacerte perder visión, ¿no? ¿Cómo lo ves, señora? Yo creo que sí. Por eso vemos más ciegos en el mundo. ¿Cómo? No, no, dice que chingues a tu madre, así dijo. ¿Así dijo la señora? Así dijo la señora, pues, pero usted es su derecho, ¿no? Sí, no, claro, se respeta. Ahora, a ver, ahí les va otra pregunta. Aquí tenemos temas complejos, señora. A ver, dígame una cosa. ¿Tiene hijas? No. No. ¿Nada más su hijo? No, tengo tres artículos para dama, tres caballeros. Artículos para dama. Ok, cuánto amor. Dígame una cosa. Noviazgos o relaciones con más de 20 años de edad de diferencia. ¿A favor o en contra? A favor, si hay amor. Ah, rimó, ¿eh? Ay. Salió verso sin esfuerzo. Usted no tiene bronca, aunque la señora tenga 40 y el muchacho 20, o la muchacha 20 y el señor 40, no tiene pedo. No hay problema, si hay amor y ellos quieren. ¿Usted cuántos años tiene? Digo, nomás por estadística. ¿Usted cuántos años tiene, señor? ¿Cuántos me ve? Yo calculo... ¿Cuántos lechas, cojo? Eso es de manera respetuosa. Tiene esposo y todo, ¿eh? Pero unos cuatro, ¿no? Unos... No, unos 45, 45. ¿Tiene? 45, ¿no? Toma. Quinto piso y sexto peldaño. Ah, o sea, ya un... Quinto pisos, peldaño. Como por ahí del 56, 50 y... ¡Ay, qué listo! ¿Ah? Lo pensé yo solito. ¡No mames! ¿Eh? ¿Para no, que no vean? ¿No será que tú estudiaste medicina? Sí. Como que entendí más o menos la referencia que quiere decir. Ok, Valeria, dime, relaciones entre personas con 20 años de diferencia o más. Que se conocieron hoy. Si hay amor, está bien, como dice la señora. Si hay amor, está bien, ¿verdad? Sí. ¿Y si es solo no amor? ¿Si es solo lo otro también o no? Pues depende. ¿De la persona? Sí. Ok. ¿Tú alguna vez has salido con... ¿Cuánto es lo más que te ha llevado de edad una pareja? 10 años. 10 años. Ah, está legal, está ahí en la tablita, ¿no? En el promedio. Sí. No está tan mal. ¿Cuántos tenías tú y cuántos tenía él? Yo tenía... ¿Qué? No se escuchó, ¿eh? Qué bueno. Perdón, perdón. A ver. 16, yo y el 26. ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Y lo persigue la policía ya o todavía no? Está cabrón. ¿Y ya está en el bote? Ya. No, pero fue consensuado y todo y tú le guardas un bonito cariño, ¿no? Pues sí, consensuado. ¿Y tus papás estaban también enterados o más o menos? Pues sí. Mi mamá estaba de acuerdo, estaba muy cagado porque el novio de mi mamá tenía la misma edad que mi novio. ¿Cómo ve? Muy bien. No, pues borroso, dice vos. Medio borroso. O sea, tu mamá tenía un novio de 26 y tú tienes un novio de 26. ¿Y cuántos tenía tu mamá? Ay, no sé. Le llevaba como 5 años o algo así. O sea, ¿tu mamá tenía 31? A ver, hicimos las matemáticas. Sí, tu mamá te tuvo cuando tenía 16. ¿Sí? Sí, tío Robert.
Tenía 31 y su novio tenía 26. Ella tenía casi 32. Y justo tú tenías cuando... 16 y un novio de 26. Era el mismo güey. No, no era el mismo güey. Órale, tu mami, ¿eh? ¿Cuántos años tiene ahorita tu mami? 16 más. 40. 41, creo. Porque tú ya tienes 26. 24. Va a cumplir 25. Órale, está interesante la historia. Bueno, me van a aceptar en la familia mínimo, dice el tío Robert. ¿Y tú? ¿Diferencia de edad? Sí. ¿Sí a favor? Sí a favor. ¿Cuántos años te lleva? ¿Vienes con un novio o algo? Sí, con mi novio. ¿Cuántos años te lleva ese güey? Un año, 5 meses más o menos. ¿Y cuánto es lo más que has tenido de diferencia con una pareja? 7 años. No, hey, a ver, todos tenemos a ver, pasado. A ver, ¿cuántos todos... años tienes ahorita, Natalie? 25. Ok, ¿y cuántos años te llevaba él? ¿Cuándo? 7, ya dijo. Sí, pero ¿cuántos años tenías tú? 17. Pa' su madre, es que aquí en Jalisco es otro... Les vale ver, es otra tarifa, güey. Aquí en Jalisco aquí les sí vale ver. Sí, dicen, nada, nah, mames, aquí balacean, güey, mínimo déjenme andar con... O sea, tú tenías 17 y ese güey 24. 23, sí. ¿Y tus papás qué decían? No estaban a favor. No estaban a favor, no. Pero sí enterados. Sí. ¿Y qué le decían a él? Ni te pares por aquí, cabrón, llama una patrulla. No, sí, preferían conocerlo, pero no estaban a favor. ¿Y cuánto duraste con él? 2 años. Ok, ¿te embarazaste y abortaste? No. Bueno, se quería saber, ¿no? Ok, a ver, doctora. Doctora, usted, llegó su momento. ¿Diferencia de edad? Pues dependiendo. ¿Dependiendo? De la madurez de los involucrados y pues si es un consensuado y eso. Ok, todo es consensuado y madurez, pues mira, se compran Funkos a veces. Están medio maduros. ¿Haz de cuenta 25 y 45? Pues tal vez. ¿Sí? ¿Tú has tenido novio con mucha edad de diferencia? No. ¿No? ¿Cuánto es lo más que te ha llevado? 3 meses. ¡No mames! A ver, entonces al revés, ¿cuánto es lo más que le has llevado tú a una pareja? No, tampoco. ¡No mames! Oh, esta doctora como que no le gusta la diferencia de edad, tío Robert. Se te quedó viendo feo. Pero no, pero ella dijo que no había problema. Sí, mientras haya madurez, dijo. Y ella mientras haya amor. Y la señora también dijo que mientras haya amor, mejor, o algo así, rimó. A ver, segunda última. ¿Qué opina de tatuajes en el cuello y o la cara? En contra. ¿Por qué, señor? Siento como que se marcan. Sí. Hecho, que se los hagan donde no se vea. No estoy a favor de los tatuajes. Para mí el cuerpo es algo sagrado. El cuerpo es algo sagrado y no deberían tener tatuajes. ¿Usted toma Coca-Cola? Sí. Ah, cuerpo sagrado, señora. De vez en cuando, pero ¿y el cuerpo no es algo sagrado como para estarle metiendo esa chingadera? No. No, está bien. Bueno, es la opinión de la señora. Valeria. Pues tengo un tatuaje en el cuello. ¿Es un tatuaje en el cuello? Sí. Tiene un tatuaje en el cuello. Ya lo voy a narrar yo porque no se le oye nunca a la señorita. ¿Qué es? Ya no vi. Por estar hablando todo pendejo, ya no vi qué era. ¿Qué es? Una crucecita, una llave de la vida. Una crucecita, una llave de la vida. Ah, bueno, ahí ya te estaba enfocando tantito la cámara. ¿A qué edad te lo hiciste? Ustedes hicieron muchas cosas en esa edad, ¿eh? O sea, ¿Y nomás tienes ese? No, tengo 7. Y los demás sí no se pueden ver, ¿no? Pues algunos sí. ¿Qué es un puta? Una casita. Tengo una casita, un avioncito de papel, aquí tengo unas letras. ¿Qué dicen las letras? Viejo cochino. No mirar, viejo cochino. Sí. Prohibido ver. ¿Qué me ve, viejo cochino? Dice. ¿Tú tienes tatuajes? No tengo. ¿Te harías alguno? No, la verdad no. ¿No? ¿Por?
Pues me gusta cómo se ve a la gente, pero como trabajo quitándolos, prefiero así. Ah, trabajas quitándolos. Entonces, ¿estás a favor? Estoy a favor, sí, estoy a favor, el varo, pero pues, no me haría uno. Y no pierdes el respeto inmediatamente de una persona que llega a quitarse un tatuaje, no es como de qué pendejo estás, o sea, porque es como abortar un tatuaje, si te das cuenta. Es como... Pero cuando es la inicial de su exnovia, pues, ¿cómo? Del cojo no vas a estar hablando, fíjate. luego dijeron, sí conocen, güey. Pues es otra, ¿eh? No es cierto, Adri, no es cierto. Sí. ¿Y cuánto cuesta más o menos si un amigo quisiera hacerse eso? ¿Cuánto cuesta lo de quitarse una inicial que se hizo uno todo pendejo hace 6 años? Pues 1,200 por sesión y son como 8 sesiones. ¡A la verga! ¡A la verga! Sí está caro ser pendejo, güey. Sí está más caro. Depende qué tan grande está el tatuaje. Sí sabe, sí sabe. Sí, es una H de Hugo, es una H de Hugo. Es H de Hugo, ¿eh? Ok. Cotíceme, ¿no? Ahí más o menos, sí. Sí ando viendo. Sí ando viendo. Sí ando viendo, fíjese, sí se me ha requerido. Sí. Okay, a ver, ¿y tú a favor de los tatuajes? Pues sí, a favor. A favor también. ¿Pero en cara y cuello? Pues yo no me haría uno, pero sí. Pero sí. No te molesta, no es peligroso. ¿Quién tiene tatuajes en la cara o en el cuello que hayan venido hoy? En la cara principalmente, a ver. En la cara para ver si se arrepienten o dicen, esto es lo más chingón que he hecho en mi vida. A ver. A ver, préndeme la luz. Préndeme la luz para ver si hay un tatuado en la cara. Tatuado, tatuada. Si hay una persona tatuada. Puta madre, aquí vamos. Oh, oh, oh. Córrele, córrele, córrele. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tatuado de la cara? Ah, es una tatuada de la cara. Bien. El de la gorra. Ah, es el de la gorra de gris. Pensé que era una morra, a ver. Bueno, ¿tú tienes un tatuaje en el cuello? Sí. ¿Y el de la cara? No, yo no tengo en la cara. Hicieron que caminara un inválido. Atrás de mí. ¿Tú dónde lo tienes? También en el cuello. ¿En el cuello? ¿Nadie en la cara? ¿Y te arrepientes de tu tatuaje en el cuello? No. ¿Tú te arrepientes de tu tatuaje en el cuello? No, tampoco. Gracias, no ayudaron a nada. ¿Tú sí tienes uno que te arrepientes? Está muy culero. ¿Dónde está tu tatuaje que te arrepientes? ¡Viejo cochino! Yo solo estaba viendo, pon el tatuaje, estamos viendo, a ver, deja ver. Es un honguito de Mario Bros. La venganza de darte guachiles con escupitajos. Ah, me diste guachiles con escupitajos. ¿Tú eres el del Mil Caguamas? Hijo de la chingada. Sí, ya te reconocí. No, y te arrepientes, ¿te quieres quitar el tatuaje? ¿Por qué te lo quieres quitar? Lo encimo con otro ya. Ok, gracias. No sirvió de nada tampoco. ¿Eh? Más barato. Sale más barato encimarlo. ¿Quién tiene un tatuaje así feo que se arrepiente de verdad? A ver, ¿tú de qué tatuaje te arrepientes, güey? ¿Uno de 50 pesos? No, pues sí. ¡No, chinga tu madre! A ver, ¿lo quieres enseñar allá a todos? Pásale, pásale. Descríbelo, cojo, descríbelo. Mira, mira. Lo voy a pasar. Ya ve por qué no es malo abortar, señora. Mire, a ver, tatuajes culeros. ¿Tú te quieres quitar uno? ¿Quieres pasar a enseñarlo cómo es? ¿No se puede ver? ¿Sí? Ah, es una serpientita. Sí, parece lombriz. No, sí, qué mal pedo. ¿Quién más tiene un tatuaje culerísimo? Tú. A ver, ven, ¿qué tienes? A ver. Tú tienes uno horrendo, así grande. Uno chido. Grande, grande. Pendejo. Que pueda ver todo el Chaplin. Porque ya llevo uno de 50 varos que neta sí está feo, ¿eh? A ver, órale, pues pásale. Voy a confiar en ti. Eso, tío Robert. A ver, ahorita que nos cotice nuestra amiga. ¿Eh? ¿Tú tienes uno bien culero?
¿Cómo? Tú tienes tatuajes pendejos. A ver, ¿lo paso, tío Robert, o no? Haz lo que quieras, güey. Mira, programa. Gracias, güey. Sí. Este, hasta trae su gorrita de mapa, por favor. Mira. A ver, vamos a ver. Perdón que les dé la espalda, señoritas. ¿Tú qué tatuaje tienes? Ah, es, a ver. Lo voy a describir en voz alta. Es un Bart Simpson con cara de culo, literalmente, en serio. Es un Bart Simpson que tiene cara de nalga, ¿ok? ¿A qué edad te hiciste esa pendejada? Hace como 2 años. Sí, oye, ¿y eres 7mesino? No, no. Bueno, no, dice, no, no, no. Bueno, eres abortado. No, y una March grifa, ¿verdad? Con cabeza de cogollo. Así es, sí. Sí, güey. Pero el güey está orgulloso, güey. A ver, siéntate. Ahorita te decimos que te lo cotice para que le cotices cuánto. Ahorita te pasamos con la psicóloga. Pero mira, mira a este güey. Procede, por favor, a enseñar tu tatuaje. A la verga. ¿Qué dice? High life. High life. Ah. Órale. No mames, güey. Eso. Oye, y... ¿lo cobraron muy barato por haberlo hecho en gelatina? Por favor, toma asiento. No estés mal. Sí, ese toque no fue consensuado, cojito. Ten ¿cómo no? Sí, sí me diste chance de tocarte, ¿no? Te acaba de decir que no. ¿Sí? No pasa nada. Sí, tío Robert, pues, ¿cómo ves a la banda? Pero no se lo enseñaste aquí a ¿cuánto Natalia cuesta quitar esa pendejada que trae ese güey ahí en la panza? No lo vi. A ver, enséñale la panza, por favor, a nuestra experta cosmetóloga. No mames, ya valió madre, ¿va? Pues igual como 1,200. ¿1,200 por sesión? ¿Y en cuántas sesiones? En 8. ¿En 8 el tatuaje que sea? Sí. Depende, como si es solamente el color negro, sí, pero cuando son otros colores sí es más difícil. Es más barato quitarle la panza, dice un güey. El güey de Lagos de Moreno. No, déjamelo, yo te lo... Sí, tío Robert. Órale, bueno, pues qué bueno, high life, o sea... es vida elevada. Sí, ya no... Si es usted tatuador, ya no reciba gente drogada, o sea, sí... Se van a arrepentir después, van a salir en un programa, va a estar ridículo, los van a humillar, les van a sacar 1,200 por sesión, al final ni se quita bien. Sí, sí va a ser un pedo, tío Robert. No, bueno, pero pues, señor, usted ya no vio el tatuaje, pero sí está horrible. Qué bendición que no ve, ¿eh? Esa flacidez de panza no la he visto más que en el tío Robert, señora. Pero sin tatuaje. Sí se ve que la vida ha sido dura con él, ¿eh? O sea, sí se ve. Talk life. Sí, tío Robert. Talk life. Oigan, pues, muchísimas gracias por haber subido a cotorrear con nosotros. Ya aprendimos más de lo que opinan las mujeres. Y la verdad es que nos da mucho gusto que aquí en Guadalajara haya opiniones de todo tipo, ¿no, señora? Sí, de todas. De todas. ¿Y de aquí hay... ¿Qué va a ser saliendo? ¿Qué? Pues a ver si mi hijo me lleva a cenar. ¿Qué le gustaría cenar? Pues unos ricos tacos de carne asada. Ay. Oiga, ¿y su hijo sabe llegar solito a la casa? ¿Su hijo sabe llegar solito sin usted? Sí. Yo quise llegar solita sin él. Ay. El cojo le anda echando el perrísimo, ¿eh, señora? El ojo ya no. Ya le eché el ojo, señora. Ya le eché el ojo. Bueno, pues... Mientras no lo eche usted, lo poquito que le queda. Lo poquito que me queda. Está bien. No, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias por venir a compartir con nosotros, Valeria, Natalie, Paola. El aplauso para todas y todos los tatuados. Gracias, amigos. Vámonos a la siguiente sección. Gracias, doctora. Cuídese mucho. Gracias. Que te vaya muy bien. Cuídense. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias, gracias. Cuídense, eso, cuídense. Eso. Ahí está. Cuídense mucho, Natalie. Ya no le gritan viejo cochino. Viejo tatuado. Qué horrible está tu tatuaje, bro. ¿Ya pudieron, tío?
Venga. Pudieron. Pues sí. Oye, Cojito, pues la verdad es que hace rato andábamos en Tlaquepaque. Simón. Qué bonito es Tlaquepaque, güey. Sí, Tlaquepaque es un buen lugar. Es un lugar bonito, la verdad. Hay mucha artesanía, mucha cosa vintage, mucho esquite venden, güey. La jericaya, güey. No, y aparte, hay varias estatuas ahí, ¿no? Hay varias estatuas en el recorrido de Tlaquepaque. Y todos son de tu mundo, al parecer. Todos son... Ya sé a cuál te refieres. Güey, me mama el niño que está en un monociclo cargando unas gallinitas. No mamen, qué cosa más bonita, cabrón. Y todos son gorditos, por eso lo decía. Si habíamos entendido tu chiste, pendejo. También el ruco que está en su bici, ¿se acuerda? Hay un ruco de cobre que está en su bici que trae unos como pajaritos, ¿no? Y después hay un señor gigante que trae un buen de monitos pequeñitos colgando. Muy bonito Tlaquepaque, ¿eh? Muy bonito, güey. ¿Hay gente de Tlaquepaque aquí? ¿Y se acabaron de vender sus artesanías hoy o...? Y si venden todas las jericayas. Ah, es que hay regalos, cojo, hay regalos. A ver. A ver. Desde hace rato me están hablando para darme unos regalos y yo me estoy... Vete, Robert, porque sí. Voy. O acércate, ¿no? Porque me caigo. A ver. Ahí voy, Edgar. Ah, ese es el mamado. El mamado trae regalos, güey. ¿Esto para quién es? Para los dos. Ah, son dos dibujos y dos botellas de... Ahorita los abrimos allá arriba. Muchísimas gracias, qué linda. A ver acá, ¿qué? ¿Qué es esto, mamado? Es proteína. Ábrelo. Proteína. No mames, es un tiocito, güey. Ay, el aplauso para el tiocito. ¡Qué diferencia! Que me griten viejo cochino, cabrón. Pero se pone mejor. Porque también... ¡Un doctor chaqueta! Trae su batita de doctor chaquetas, ¿verdad? ¿Tú los haces, güey? Los hace mi cuñada. Y lo vende en Tlaquepaque. Ajá. Sí, güey, me imagino al mamado haciendo así, macramé así. Güey, yo me imaginé eso, güey. Dije, ¿qué cagaste que el mamado estuviera ahí tejiendo sus crochets, güey? Sus crochets. ¿Algún otro regalo? No, luego se ve que estamos en el Chaplin, ahí en el palco, uy. Una de regalo. Hasta atrás, tío Robert, hasta atrás hay regalo. ¿Ahí hay regalo? Ah, voy. ¿Eh? Mamado, deténme mis regalos porque voy hasta allá atrás. Ahorita vengo, ¿eh? A ver, ahí voy. 1500. ¿Dónde era? Ah, no mames, que son unas jericayas, güey. Vete a la verga. Ahorita justo lo estaba mencionando, güey. Se me antojó un verguero, te lo juro, güey. Una para Alexa, una para el cojo, una... Estuvimos una hora buscándolos porque no había ninguna tienda. Órale. No, muchísimas gracias, carnal. De verdad, se me antojó un chingo. Dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. Perdón. Se ve. Ahora sí, para que vean. Ahora sí anduve de cochino. Ahora sí me lo gané. Ahí sí. Hay cosas que sí acepto. A ver, mamado, pásame mis regalos. Tío Robert. No, muchas gracias, güey. Una jericaya, güey. Qué pinche detalle, güey. A medio programa. Sí se antoja, cabrón. Sí, ¿verdad? Mira, ve los de crochet, están bien bonitos, güey. Gracias. ¿En el que me dicen gay o cuál? Mira, ay. Che mono envidioso, cabrón. Ya, pues lo sacudo, ya. Deja, lo sacudo bien. Bien, el oso. Ya no le pasó nada, amigo. Huélelo, a ver, huélelo. Ahí está, tío Robert.
Oye, por lo menos de todos los apodos que me ponen, en uno sí tengo doctorado, tío Roberto. O sea, este es el único estudiado. Jorge Elguey no se sabe qué estudió. Sí, ya dijimos que es arquitecto. ¿Jorge Elguey es arquitecto? ¿Vea que sí? Ah, ok. En un patrocinio tiene... nos salió que es arquitecto. Ah, es arquitecto. Uh-huh. ¿Cómo le va? ¿Tiene una buena vida? Bien, bien. Es un güey muy decente, fuera de que es reputo. Es un güey muy decente. ¿Como ese de ahí? ¿A qué te dedicas, gay? No. Grítalo. Ingeniero mecatrónico. Hace robots que cogen con otros robots. Sí, mecatrónico, ya también ustedes. Estuvo bien fácil ese. Mecatrónico. A ver, soy ingeniero mecatrónico, hago cosas con mecos. A la verga, güey. Ve, es un dibujito del tío Robert, cabrón. Qué chido. ¿Eh? Uno a mano y otro digital. Ah, son dos. Estos son los digitales. Este es tío Robert digital. Cojo feliz digital. Y supongo que esa niña güera que está abrazando el cojo, ¿quién es? Ah, su hija. A ver. En el dibujo salgo con ella, oficial. No se la lleve así, pues. Ah, a ver. Préstamela. No, acá, es que sí se pasó de verga. Acá tú ella. Te ves güero, güey. Sí, no. ¿Tú crees que un oficial me va a creer que sí es mi hija con esta foto de este? Usted no es ese, ese es un joven güero. No, nomás. Mira, es... Y este es a mano, güey. Está bien bonito, muchísimas gracias. Qué linda, con mi hijita. Ah, es el verdadero papá de la niña. Un retrato hablado para buscarlo, ¿no? Así de ese. Es este güey. Ahorita te voy a verguiar, chavo, sí te vi, ¿eh? Sí te vi, ¿dónde? ¿En qué fila estás? Y sí, dos unas... tequilitas. Uy, huevo, ese sí me lo voy a chingar de una vez. A ver. No te lo echas. Eso, aquí. Vinimos a Jalisco, ni modo de no ponernos hasta la madre, tío Robert. Tequila, gran lujo. ¿De Amatitán? De Amatitlán. Ah. Shot. Pero si yo lo doy, tú también. Yo... Si tú te tomas todo el tequila, yo me chingo una jericaya. Pero no está adulterado ni nada, ¿no? Me da miedo... Ahorita que... nos lo violamos todos. Así. Me da miedo quedar ciego y bien chichonzote. Igual que su papá. Igual que su papá, este cabrón. Voy a acabar hasta la madre, banda. Vas, bros. Échale, Bruce, tú puedes. Cómate una jericaya. Bien, tío. No, chúpale. Ya me puse caliente ahora sí, venga. A ver, ¿quién es mariachi? Y cantamos ahorita algo. Sí, sí, sí es muy, muy de aquí que haya mariachi, ¿o no? O sea, ¿a todas les han dado serenata alguna vez? No, dice, no. A ver, vamos a hacerlo por estadística, así que pasen, préndeme la luz. A ver, préndeme la luz. ¿A quiénes sí les han dado serenata con mariachi? No, sí es muy de aquí, ¿eh? Sí, sí es muy de aquí. ¿A qué morras no les han dado serenata con mariachi? Oh, ahí está, novios culeros, ahí si estás al lado de tu novia, tómalo en cuenta. Muy bien. ¿Qué otra cosa es muy de aquí? ¿Los qué? Los putos. Sí. ¿Quién conoce un puto? ¿Quién conoce un puto? Ah, soy yo. Soy yo. No, 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 a ver.
Vamos a hacer más estadística, tío Robert. A ver. ¿Qué le va al Atlas? ¿Qué le va a las Chivas? ¿Qué le va a la UDG? ¡A huevo! ¿Y al Tecos? ¡Ay, dos cabrones! El señor de 45, yo. ¿Quién ha ido a comprar el baratillo? Puro jodido. ¿Quién ha salido bien pedo del Américas? ¿Quién ha salido bien pedo del Galeón? ¡Ay, hijos de la chingada! ¡Ah! ¿Qué? ¿Saliste bien pedo del Galeón un día? ¿Te vestiste con la ropa de las chicas? Siento que quieres pasar a contar algo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pase, tío Robert? A ver. Mujeres que tengan anécdota con Table. A ver. Y allá hay otra cabrona, venga. ¿Sí? Órale, pásale. Listo. ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú sacaste dos novias del Galeón? ¿Y lo dices así tan campante? Vete a checar. ¿Pasas o no? Sí, eso, chinga. Anécdota de Table, morras. ¿Quién tiene anécdota de Table? Morras, ¿no? Cabrones. Cabrones, iba a decir, una vez me gasté todo y me peleé con mi esposa. Pues sí, qué fácil. Me cae re bien el cojo pedo. A huevo, ya pasé unas viejas de un Table. Eso, ahí está. Venga, tío Robert. Deja muevo las jericayas. A ver, pásale. ¿Por qué se emocionaron tanto con el Galeón? Antes que todo, yo solo sé un nombre de Table por ciudad, ¿eh? No crean que yo voy a lugares. Porque también está el César, ¿no? El César, el Diana, el Chicas Bar. Hay mucho. Che, ¿muchos Tables aquí? Sí, bastantes. De hecho, el Galeón es cultura general de Jalisco. ¿Tú recomendarías a las morras que no han ido que vayan a un Table? A huevo, sí. Eso. Vamos todas, sí, empoderémonos. Estaría cagadísimo llegar 600 güeyes al Galeón, así de, ándale, pendejo. Aquí es el after, ¿cómo ves? ¿Y qué se hace en el Galeón o cómo fue que acabaste ahí? Es un bar campestre, la verdad. Uno llega, pide acá sus botellitas, sus taquitos, sus todos, pero lo importante ahí es ver a las muchachas. Sí. No eres lesbiana, medio bisexual. Pues. Sí, te has besado con alguna morra. Ah, claro, yo beso de 3, de 6, de lo que sea. ¿Y tú? No, yo no me he besado con ninguna mujer. Sí, las voy a ver. Acepto, sí. Pero no se me ha volteado completamente. Pero no ha pasado de un besito, ¿sí? No. No, soy muy respetuosa. Soy muy respetuosa. ¿Quieres que te consiga una morra para que se bese contigo? No. No, ahorita estoy. Ay, sí, pendejos, nada más estoy pedo, no loco. Voy a ver a mi vieja hoy todavía. No puedo llegar. Pero, ¿qué? ¿Un beso o qué? No. Ven. Vengo con mi esposo. Eso, ¿ves? Pues que se suba. Le damos el beso a él. Pero a ver, ¿cuál es la...? Van a ir sumando. ¿Tú con quién vienes? Yo con mis dos mejores amigos. Eso, entonces sí. Sí se puede. Ay, qué bueno que no dijiste vengo con 10 amigos. Beso de 15, ¿ves? Bueno, a ver. ¿Quieren fiesta? Esto está lleno, le caben 600 personas. A ver. Beso de 600. Tío Robert, ese grito ya te va a perseguir todos los pur de patos, güey. Qué mal plan. La verdad me gusta muchísimo. Es divertido, ¿no? Es como catártico, tío Robert. Porque al mismo tiempo sabemos que eres buena persona y que no pasas a ligarte morras. Pero tú, ¿qué pedo? ¿Cómo te gusta el tío? No, pues es agradable, ¿no? A la vista. Cae bien. Ay, a huevo, chica. Trae chistes. Pero el tío dice que te consigue una morra para que te des tu primer beso de morras hoy. ¿Estás preparada o no? Yo estoy pedo.
Pues bueno, no venía planeado esto, pero pues... A ver, a ver. Deja. Señora, dice que si usted... No, ¿verdad? Usted no. No, déjala, señora, no. A ver, la que se venía a dar el beso, ¿qué pasó? Ah, cabrona, ya te conseguimos una. Dice, yo te voy a dar el pinche beso, órale. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere dar un beso? O sea, ¡viejo! Con la morra. ¡Ey! Ok. A ver, tío Robert, ¿tú ya te has besado más, con más morras, por lo que entiendo? Claro que sí. ¿Y todo bien? ¿Eso qué fue? ¿Por qué rechinaste? ¿Quién besa mejor, morras o vatos? Por mi experiencia hasta ahorita, vatos. Y dice que se la pelas. Dice que no le vas a cambiar la perspectiva de ningún modo. Bueno, pues también se están buscando lengüita y eso, pues vemos de cómo nos toca ahorita. ¡No nos voy a dejar en mal, muchachas! Tinder gay, ya se convirtió Tinder gay esto. 12 corazones lenchos. Ok, pero afortunadamente yo en mi celular, pásame, tengo un identificador de decibeles. También que el público se ponga chido. Si llegamos a 150 decibeles... En el beso gay, beso gay. Beso gay. Beso gay. Sí se lo dan. Beso gay. Bueno. ¿Quieren una jericaya mientras algo? Nada, bueno. Jericaya. Venga, a ver. Necesito que lleguen a 150 decibeles. Beso gay. A la una, a las dos, a las tres. Beso gay. Beso gay. ¡120! ¡130! ¡140! ¡150! ¡Cerrar! ¡Se logró! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mentira, soy lesbiana, bájenme. ¿Chio? Gio. Gio, ¿y cómo te llamas tú? Diana. Gio y Diana. Pasen por acá. Un piquito nomás. ¿Quieres chupar un poquito para...? Que agarres calor. A ver. Siempre hay que estar juntas, amiga. Mira, a ver. Primero dense un abrazo para ir calentando. Beso de amigas, abrazo de amigas. Ahora, espere, a ver. Ahora bailen. Que bailen. No, no es cierto, es broma. No bailen. ¡Viejo! ¡Viejo borracho! ¡Viejo borracho! No, ya no me lo puedo acabar de shot. No sean mamones, no, güey. Me va a dar gastritis. A ver, venga. Diana, ¿verdad? Diana y Gio. Ok, miren, vamos a hacer esto. Espérense, a ver, por favor, necesito que se controlen. ¿Han visto cómo de repente ponen a los boxeadores frente a frente como para que se calienten las cosas? Sí. Lo vamos a hacer así. Necesito que se queden viendo 20 segundos, va a contar el público, así fijamente. En la izquierda. Sin contacto físico, como si mañana se van a... Con cero contactos con mujer. La campeona china. Ella es... ¡Diana! A la esquina... De este lado. En la esquina derecha. Con 6 volteadas de morra. Campeona invicta. ¿Cómo te llamas? Se me olvidó. Gio. Gio, con ustedes,
Gio. ¿Sabes? Nada más déjame decir una cosa, Jojito. ¿Sabes qué me da mucha risa? Siempre que estamos dando el show, toda la gente de staff le vale mucha verga, están en los pinches camerinos. Pero ahorita si ustedes vienen tras bambalinas, ven acá, cabrón, ven acá. Miren, miren quién está aquí asomado ya. Ya. ¡Viejo cochino! Ahí están los de producción. Todos vinieron a ver qué pedo. Ok. Diana, párate atrás de esta rayita. Acá, viendo hacia acá, viendo hacia el frente. Ok. Tú atrás de esta rayita. ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala, espérate, Gio! No, espérate. Vamos a costar hasta 20, no va a pasar nada. Este ¿cuántas nada veces te pedí una? ¿Cuántas veces? Este es un careo. ¡Oh, por fin te apareces, maldita sea! 20 segundos. A ver, vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Eres chingona, dice, sí. No. Órale, estuvo padre, ¿no? Uno. Chepotito. No, estás loco, ¿eh? No, no voy a besar a un hombre, no. No, tengo que besar un hombre, no. Ven, güey. ¡Los gays! ¡Sale el Undertaker! ¡Desde atrás el Undertaker! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡Mi héroe! ¡Para acá, güey! Ah, chinga, pero no, conmigo no, ¿eh? No, yo sí. Necesitamos otro gay. Sí, no puedo ser yo. No puedo. Ay, sí, para que vean, no puedo. Es nada más el careo. Es un careo. Ándale, güey. Ya se iba a caer. Se iba a darle la madre. No puedo. Es que a ver. Puedo. Oye. 180 decibeles. Trajiste porra. Tú dices tú. A ver. Cojito. No puedo. No puedo, tengo familia. Sí, era contigo. Es un careo. Era contigo. Vente. Pásale, Lalo, a ver. Eso, el Lalo Villar, entra a la reta, ya se peina parecido tú y Lalo. Aquí los pies, por favor. A ver, el careo. Ah, que con el que contigo dice. Ah, conmigo. ¿Eh? Los cuatro. No, ah, chinga, pues si no es. No, a ver. ¿Ya no trajeron más tequila o qué? No.
Puro puto come jericaya. Sí. Si estaba tantito adulterado, sí, sí se ve guapo el chavo. No, a ver, no me puedo besar con alguien. Si quieren, te puedo... Bueno, mira, yo creo que las morras te van a salvar. Para que el público no se quede con ganas de otro beso, ellas se van a dar otro. No sean así. Vamos. Es que, a ver, tío Robert, no me puedo dar un beso. Si quieres, le puedo picar la cola así de, compadre. Como de... ¡Va, va, 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 va! Como de... Es de ida y vuelta, es de ida y vuelta, es de ida y vuelta. Le voy a agarrar una nalga le puedo agarrar. Va, sí. Aquí, hasta aquí está. A ver. Pero 20 segundos de careo. Yo les digo cuando empiecen a contar hasta 20. No mames, traen un desmadre, güey. A ver. ¡Qué chingón! ¡Párate aquí! A ver, ya, chingón. Primero, el careo, el careo. El careo. ¡Ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Un aplauso a mi canal! A ver, gracias a todos. ¡Juélense la mano! Dice. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer para quitar el estereotipo de que huele feo el culo. Dice el pelocito, acá, bueno, sí paso. Bueno, al final sí quiero pasar. No, oigan, ¿y cómo te fue con ese beso? ¿Cómo lo sentiste? Bien, estuvo a gusto. Bien. ¿Tú cómo lo sentiste? También, muy a gusto. Muy a gusto. ¿Crees que haya chance de cotorrear a la salida entre ustedes? Yo no puedo ir, yo soy casado. Yo opino. Ajá. Que sí. ¡After! ¿De aquí al Galeón o qué? Al Galeón y luego al Américas, al Piratas y al Picayuyo. ¿Al Piratas? ¿Qué hay en el Piratas? En el Pirata, hace cuenta que todos los bules cierran y el Pirata se queda abierto hasta la mañana. Entonces se van las putas, las ficheras, los viejitos cochinos, los viejitos miados, toda la escoria acaba ahí. Bueno, acabamos porque yo también ya fui. Ahí está, tío Robert, pues ya parece que tenemos un plan completo para este fin de semana. De verdad, me encanta el ambiente que se pone siempre en Guadalajara porque es plazota, tío Robert. No sabemos en qué va a acabar el desmadre. ¿Qué? Sí, no, es plazota, bueno, plazota de show. Ay, espero no cagar. Perdón, no me maten, señores. Pero siempre tienen buen desmadre la banda jalisciense, tío Robert. Y entonces creo que es buen momento, ahorita que estamos así de calientotes, para irnos a lo que sigue de las secciones de Pur de Patos, que es la logia Pururú Paraná. Volvemos en un instante. Están siendo un gran público de domingo. Gracias, Chaplin. Gracias, Gio. Gracias, amigos. Diana. Cuando yo diga Pururú, dirán Paraná. ¡Pururú! 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 Vamos a recibir a la mesa de la logia Pururú Paraná. Reciban con un fuerte aplauso porque tienen la fortuna de que venga la maestra. ¡Alexa Suar! ¡Alexa Suar! ¡A mi hermano, mi socio! ¡Mi compañero de ALB, el Chaparro Salazar! ¡Perro cortito! ¡Perro cortito! ¡Perro cortito! ¡Perro cortito!
Vamos a recibir directamente desde San Luis Potosí mi compañero, mi amigo, Cojo Feliz. Oigan, y hoy es un momento especial para nosotros y para la mesa, porque va a ser la primera vez que se suba como logiador a un amigo, un compañero, un gran comediante, Lando Ibarra. Y reciba como se debe al tío Robert. Hoy los comediantes son de Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco. Así que prepárense porque va a estar a toda madre. Reciban con un fuerte aplauso, venga de Guadalajara, para la señorita Gema Cadena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Obviamente soy de Tlajomulco. Me llamo Gema, pero lo chistoso es que parezco más una piedra Pomex, entonces... Es por ser de Tlajomulco, ¿saben? No tenía muchas ganas de venir el día de hoy porque el lunes corté con mi novio. Y es triste porque yo, la verdad, tengo muchas ganas de tirarme en la cama y gritar, te amo, Raúl. Pero luego mi esposo me va a preguntar que quién es Raúl, entonces... Tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Me gustan los hombres más jóvenes porque yo ya estoy, ustedes me ven aquí toda jovial y así, pero yo ya estoy cerquita de los 40 años. La receta, chingarme dos de 25, para que nena, porque uno ya casi a los 40, uno ya casi a los 40, y uno ya no está para échamelos en la espalda, no. Bueno, ya está, Mara. Pero yo creo que al principio tú no llegas con tu novio o tu esposo a decirle, échamelos en la cara, ¿no? Porque una damita no dice eso. ¿Por qué no? Pues porque... ¿Por qué no? Porque una damita no dice eso. Pero, y de una forma un poco más creativa, ¿no? Para pedirle el elixir maravilloso. Sí, y eso sí, aclaro, tiene que ser de 25, antes de los 30, porque ya después como que se arrancia y no sirve. ¿No? Yo me encanta porque lo hago como interactivo, como están chicos todavía, hay que tratarlos con amor. A mí me gusta cantarles una canción así como de, flor que da fulgor. No llores, chiquito. Pero pues ya no va a ser... Ya no va a ser porque me cortó, pero está bien. Dije, está bien, ya entonces pues me quedo con lo que tengo, ¿no? en casa. Pero creo que una de las grandes luchas que tiene uno ya como casado es que tu cuerpo no luce como antes. Mi esposo antes me decía, oye, ¿por qué no eres como las mujeres que salen en el TikTok? Y yo, no sé, yo no soy así. De esas de las que echan lonche, ¿por qué no eres de esas? Y yo, no... No vengas con mamadas, toma, ve a Carely un ratito. Pero dije, claro, ¿saben qué? Voy a arreglar mi situación. Una de las cosas que vi que es importante es el aclaramiento anal, ¿no? Porque mientras que el feminismo va, ¿no?, ganando terreno con que no importa nuestro cuerpo, que no importa cómo nos vemos, que necesitamos agarrar, siempre el machismo ha tratado de como tumbarnos, ¿no? Como llegar, últimamente, ya, nueva, espérenme, ya se me olvidó, perdón. Gracias. Nueva inseguridad desbloqueada, ¿no? Tener el ano prieto. Pero siendo,
siendo sincera, no sé qué tanto, ¿no? Leí un estudio donde dice que es 3 tonos más arriba que tu tono de piel normal. Entonces yo dije, yo desde aquí no me lo veo. Entonces tuve que hacer un pequeño experimento con un espejo de 199 que compré en el Walmart. ¿Ustedes saben qué forma es la mejor para poderse ver el ano? Ahí me tienen, ¿no? Checándole. Y dije, sí. 3 tonos, efectivamente. Efectivamente, pero vi un anuncio en Facebook, ¿no? Donde vendían un jabón de aclarado anal. Del chicloso, dices tú. Del nudo de globo. Por si el ano, no sé, se les pone un poco roñoso, ¿no? Y yo pensé, dije, ¿funcionará? Chinga su madre, pedí 3 de todas maneras. Pero supuse yo, donde sí funcione, ¿no? Y llegue mi esposo y no me reconozca, ¿no? Imagínense en la noche, ¿no? Está. Y uno desde acá haciéndole. Sigue la luz, donde te quede más blanco, ¿no? Yo dije, a huevo, lo voy a probar, 3 meses usándolo. Yo ya no me reconocía. Mi esposo iba a un lado de mí, yo le hacía la bolsa. Todos los privilegios blancos, es más, voy a votar por el PAN. Yo dije, voy a votar por el PAN. Todos los privilegios se me vinieron encima, ¿no? Yo dije, claro que sí, yo ya voy a misa temprano y regreso a masturbarme porque sí, ¿no? Porque somos hipócritas, dices tú, ¿no? Y yo me puse a pensar, porque ya estoy grande y piensa uno cosas cuando ya está grande, ¿no? Tampoco a ti se te nota, corazón. Perro, soy de Tlajomulco, culero, ¿qué te pasa? Pero ahorita afuera te puedo asaltar. Tienes cara muy asaltable, como de pendejo se dice, más o menos, pero pues, igual, igual, funciona. ¿Y dónde te das cuenta que ya has crecido demasiado? Pues en con que ya ves porno y ya dices, miren, yo ya soy, tengo 3 trabajos, 3 trabajos porque soy de Tlajomulco y tengo 3 casas que limpiar. Tengo 3. Si alguien tiene chamba para tener 4. Tengo 3 chambas, ya no tengo tiempo de ver porno completo. Yo me voy directo a lo que voy. La historia, mañana veo Titanic cuando esté planchando la ropa, ¿no? Yo ya voy a lo que voy. Y yo vi el ano de esas mujeres, blancos, como su conciencia. Porque su conciencia está tranquila. Cochina las de ustedes, que se andan ahí masturbando a solas en el baño. No, ellas libremente con el alma limpia, igual que el ano. O sea, ¿no? Y yo dije, por supuesto que sí, me voy a volver teibolera. Pues porque no tengo papá, soy de Tlajomulco y digo, bueno, una más, una menos. Era eso, ser comediante, pero si ustedes igual no aplauden, ahorita me voy al galeón. O sea, muchísimas gracias, yo fui Gema Cadena. Fuerte el aplauso para Gema Cadena. Siéntate, siéntate, por favor, siéntate, tráetelo, llévatelo. Siéntate, por favor. Gema Cadena, Tlajomulco. Una dama. Una dama. Una dama. Una damita. Muy bien. ¿Cuántos años llevas subiéndote al escenario? 8 años. ¿8 años? Bueno, sí. 8, creo. Acuérdate que bueno, no se contó muy bien. Oye, ¿a qué te dedicas? Soy vendedora, pero no de caricias. Okay. Soy vendedora y... ¿De qué? A bisutería, accesorios. En San Juan de Dios. ¿Hay alguien de San Juan de Dios? Sí, ¿qué es lo que más se vende en San Juan de Dios? Piratería. Piratería. Piratería, sobre todo. La torta loca, ¿no? La también se loca, vende chido en, sí, San Juan de Dios. De, ¿no?, rata, pero sí. Oye, ¿de rata? Las leyendas dicen.
¿Ah, sí? Sí. Oye, aparte se quemó apenas, ¿no? Hace bueno, poquito, hace rato. Sí. Pues está quemado desde antes, pero igual. ¿Tú estabas ahí o por qué el color? Pues sí, güey, ¿no ves? Oye, y ¿hasta qué grado estudiaste, Gema? Ah, también pasé con tus mamás. Secundaria. Secundaria, muy bien. ¿Y después de ahí qué pasó? Pues me puse a trabajar. Trajomulco, pues, sí. Sí, Trajomulco, güey. Oye, tienes dos hijos. Dos hijos de... Adolescentes, 15 además. 15 y 13. ¡A la madre! Ya, adolescentes. Ya ¿qué se es lo más cañón de ser mamá de dos adolescentes? De dos adolescentes, mantenerlos, más que nada. Sí, sí, sí. Hombre y mujer, ¿no? Ajá, uno y uno. Sí, qué hasta chido. Ahorita, sí. ¿Alguna vez se han visto en el escenario? No. Solamente ¿nunca? Por TikTok. No. No, no manches. No. Cállate, perro, déjame escuchar. Tampoco. Oye, ¿y tu esposo te ha visto? Sí. ¿Y qué te dice? Pues mientras que le pague el internet, está bien. A huevo. Oye, ¿y te sentiste nerviosa? Mucho, pero. Sí, pero tranquila, no pasa nada, no pasa. Todo muy bien. Si ahorita viene lo peor, güey. Güey, sí, pues sí. Así que. Me tengo que regresar a Tlajomulco, entonces, pues sí. Pues que tu regreso sea bastante tranquilo porque va a venir el cojito feliz. Y viene borracho, Nada más son dos. ¡Viejo borracho! ¡Viejo borracho! Esto es por ti, padre. Tarpedo en domingo. Bueno, nada es personal, ¿eh? ¿Entiendes que todo es de cotorreo? Bueno, Gema Cadena parece Mowgli dragueado. Se ve que en Tlajomulco Dios aprieta. Gente que se baña con jabón foca, abro hilo. ¡Qué chistosa es Dora la exploradora del Salvador! No sabía que le había dado VIH a Toñita de la Academia. Me quedé con la duda de cómo se pide la copa de en braille. Aclaramiento anal empieza por la cara. Viendo a Lalo Villar me pregunto, ¿no que ya se había retirado Kiko? Gema, insisto, la verga no acaricia. ¿Cuántas que han salido del galeón se van a subir hoy? Tiene menos carne que una carne en su jugo, chica. Si quieres saber qué tan oscuro tienes el ano, solo voltea a ver los ojos de Lando. Tres tonos más oscuro, entonces tu culo es del color del cojo, hijos de su puta madre. Tu rutina está del ano, aclaro. El recuerdo de tu rutina no se quita ni con 8 sesiones de 1200. Gema, te ves más como Concha Nácar. No es tan chistosa la hermana del cojo. Cuando te empinaste me dieron ganas de ser la señora ciega chichona.
Hijos de su puta madre, no, güey, esto está bien bueno, güey. Es como si Dora la Exploradora hubiera tenido un hijo con botas. No, güey, es que sí, ya se empezaron a pasar de verga, güey. Estás tan desnutrida que si te echan los mecos en la espalda, te rompen una costilla. No mames, ya llegaron los haitianos a Guadalajara. Lando hace cacas más grandes que Gema. En Tlajomulco no llegó un kilo de ayuda. Esto pasa cuando compras una Polly Pocket en el baratillo. Y esto pasa cuando Disney hace un remake de Campanita. Un aplauso, por favor, para Gema. Vámonos con el siguiente comediante. ¿Están listos? ¡Sí! Reciban con un fuerte aplauso. Venga. Venga, recíbanlo, chingón. ¡Tan solo, Eduardo! ¿Qué hubo? Oigan, ¿qué? Otra vez. ¡Oigan! ¡Sí! ¿Están listos para una ronda de chistes locos? Sí. ¿Cómo que no? ¡Sí! Otra vez. ¿Están listos para una ronda de chistes locos? ¡Sí! Ok, ¿quién de aquí va a terapia? Ok, para todos ustedes va a ser una ronda de chistes normales. ¡Oigan! ¿Ustedes saben por qué los pececitos usan AT&T? ¿Por qué? Porque Telcel es la red. El otro día, amigos, amigas, el otro día llevé a mi mamá al Burger King. El otro día llevé al Burger King a mi mamá porque pues yo creo que Burger King es para mamá, ¿no? Y McDonald's es para papá. En la escuela de quesos, el queso parmesano sacó 10 en su examen, amigos, amigas. El queso parmesano sacó 10 en su examen. Pero tristemente el queso Oaxaca reprobó. Ah. El queso Oaxaca reprobó, pero no porque no sea un queso inteligente. Nomás estaba hecho bolas. Oh. Amigos, amigas, yo no entiendo. Amigos, amigas, yo no entiendo las yemas de los huevos. No son claras. Sí. Cuando Pinocho se masturba, ¿se prende? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es de que ha de ser muy difícil masturbarse siendo Pinocho, ¿no?
Porque su papá siempre está Gepeto. Amigos, amigas, mi hermana es manca y es muy difícil ir con ella cuando vamos en el coche porque diario me dice, dale para allá. Diario terminamos en el medio de la nada. Y es claro que ella siempre va del lado del copiloto, ¿no? Pues porque no puede manejar, porque es mujer. Y yo sé que eso que acabo de decir estuvo muy mal, pero lo que ustedes no saben es que mi hermana siempre fue muy mala conmigo y ya con este chiste estamos a mano. Sí, mi hermana se casó, amigos, amigas, mi hermana se casó y lo hizo con un hombre que tampoco tiene una mano, ¿no? Y cuando se casaron por bienes mancomunados. Sí, fue una boda muy extraña, amigos, amigas. Yo de muy buena fe les quise regalar de regalo de bodas unas prótesis, ¿no? Les regalé unas prótesis, ese fue un muy mal regalo. Porque cuando se fueron a su luna de miel no los dejaron subir al avión, que porque venían armados. Oigan, ¿qué? ¿Ustedes saben en dónde está el niño musulmán? Está allá. Amigos, amigas, les quiero presumir que empecé a salir con una chica. Empecé a salir con una chica, amigas, amigos, y es bien raro porque su papá es de China, su mamá es de Turquía, pero toda su familia es comunista, ya lo sé, puras red flags. Sí. Oigan, ¿ustedes saben cuál es el astro más fuerte? La luna. Porque tiene un conejote. Ay. Amigos, amigas, les quiero confesar que yo me identifico mucho con la luna. Yo me identifico mucho con la luna porque siempre salgo bien claro en las fotos, la verdad. Ay. Oigan, escribí un libro. Ustedes pensarán que es de broma, pero no, es literal. Así que cómprenme, por favor, tengo hambre. Buenas noches, gracias, besos en su cola. Tráetelo, padre, Chocoche. Chocoche. Se pasa de verga. Güey, Chocoche es de las mejores cosas que ha sucedido en Pur de Patos, güey. Gracias. Viva los prietos. Gracias, güey. Está bien verga Chocoche, güey. No mames. Güey. Te dijeron. Dijiste, escribí un libro y dijeron, ¿quién pompó? Ustedes, si gustan. 200 pesos, barato. ¿200 pesos? Sí, tengo hambre. Oye, ¿cuánto tiempo tardas en escribir tu libro? 3 años. ¿3 años, neta?
No, 8 meses. ¿Cómo empezó? ¿De qué te dio para escribir un libro? A ver, ¿cómo se llama? A ver, se llama Un libro tonto de chistes locos. Por Chocoché. Tan solo Eduardo, chingón, güey. A ver, ¿quieren que les lea un chiste loco? ¿Quieren que les lea un chiste loco? Más claro ni el agua, ¿eh? Es que no quieren que los spoilees. ¿Quieren gastar 200 pesos en leer chistes locos? No quieren. Chocoché triste. No quieren Chocoché triste. Uno. ¡Oigan! Sí, está cagado. Oigan, ¿qué? Ahí va, dice. Acaban de cerrar el último blockbuster del planeta. Ya no era rentable. Más de 200 chistes como ese aquí mismo, ¿eh? Oye, ¿has ligado a una morra con tu libro? Claro que no. ¿Tus papás están orgullosos de tu libro? Claro que no. ¿Alguien está orgulloso de tu libro? Claro que yo. ¿Cuántos años tienes, Chocoché? 24. 24. ¿Qué estudiaste? Dejé la licenciatura, la verdad. ¿De qué estudiabas? Mercadotecnia. ¿En dónde estudiabas? En CUCEA. ¿CUCEA es chido o culerón? No, todos los que gritaron no saben cruzar la calle. Ah, chinga, ¿por qué? A ver, platícame. No sé. Ah, nada más. No, Sosa, son pendejos. Sí. Ok. A ver, yo creo que necesitas que alguien te eduque, papá. Y va a ser la maestra Alexa Suart. Que no se enamoren de mí porque soy bien culera, ya lo he dicho. Más culera que la cara de... A su rutina le hace falta más carnita que a Gema. Dice la señora ciega chichona que ya entendió por qué huele tan culero. Primero Mowgli y ahora Balú Prieto. Estás más pendejo que chupar tequila a medio show. Hiciste que la señora ciega chichona también quisiera ser sorda. Puro pendejo se llama Eduardo. Así dijo. ¿Cuántos haitianos se van a subir? Estás tan negro que te quieren quitar en 8 sesiones. Eres tan moreno y pendejo que el tío ya quiere hacer un programa contigo. Moreno y pendejo que el cojo te va a sentar en la mesa de la logia. Así se ve un ano antes de ser aclarado. No, ya en serio, sí, cómprenle un libro, pero de autoayuda. Sí, pero ya sírvame mi tejuino.
sus hermanos va a subir el cojo. Así se ve el ano de Gema. Qué gracioso el Chabelo de Oaxaca. Qué grosero se hizo el niño del Movimiento Naranja. La piel de tus codos ha de ser yema porque no es clara. Chocoche es el que tiene hambre y a Gema es a la que se le nota. Oigan, qué culeros, ¿por qué vistieron así a Erasmo Catarino? Y por último, si hubiéramos querido chistes forzados, hubiéramos empedado más al cojo. ¡Un fuerte aplauso para el Chocoche! Vámonos, el último comediante, él es Juan Pingüino. Buenas noches. Mi presentación aquí va a ser como el pito del cojo. Va a ser muy cortito y quizá no les guste, ¿ok? Ya vi que son culeros con el Eduardo, ¿eh? Los que no saben es que es el hijo menor de Gema, pinches ojetes, güey. Buenas noches, yo soy Juan Pingüino. Mi apodo tiene una explicación bien sencilla, es porque mi papá trabaja en Marinela. ¿Qué culero es ese? ¿No fue un chiste? Tengo una hermana que se llama María Canelita, que tiene un novio negrito, que le echó un polvorón y nació mi sobrino, el Chocorrol, y él es feliz porque siempre está jalándose el gancito. Yo vengo de Oblatos. Culos, ahí nadie se ríe, ¿verdad? ¿Quién de aquí pinos en el 622? No, amigos, estamos en tiempos electorales y algo que me gusta y me caga al mismo tiempo es que agarramos canciones bien chingonas que están pegadas bien cabrón y les cambian la letra para hacer propaganda, ¿no? Yo me imaginé que este año lo iban a hacer con canciones de Danny Flow, ¿no? O sea, imagínense al INE promocionando las elecciones, ¿no? Así de, ya tienes 18, hijo de tu puta madre, párate a votar y deja tu desmadre, ¿no? Estaría bonito, güey. Los partidos políticos, ¿no? Así de, Movimiento Ciudadano, ¿no? Mi favorita es la de vota por el pan, 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 pan. Llegan a tu casa y qué bonitos ojos tienes, ¿no? No es cierto, amigos. ¿Qué más les puedo contar? Ay, hijo de pinche madre. ¿Podemos hacer chistes de religión? Sí. Yo creo que la Virgen María fue la primer comediante de la historia porque estaba llena de gracia. Sí, o sea, imagínense en los tiempos de antes, ¿no? De al que no le guste mi stand-up, que arroje la primera piedra. O que llegue y te diga, ¿no les ha pasado que les crucifican un hijo? ¿No? O sea, yo creo que Dios y el diablo sí existen, pero no es como lo cuentan en la Biblia. Yo creo que ellos dos están jugando un juego de mesa entre ellos dos. La historia de la humanidad es lo que ha pasado en ese juego de mesa. El juego se llama Yu-Gi-Oh, si lo ubican. Sí, o sea, imagínense los turnos, ¿no? Así de, pongo mi T-Rex en modo de ataque, empieza el diablo, güey. Y voltea a ver a Dios así de, ¿qué pedo, puto? ¿Qué vas a hacer, no? Y Dios tranquilo, nada más ve su mano y activo mi carta mágica meteorito y lo extingo, perro. Y dice, ¡ah! Así va el juego, ¿no? Avanzan en la historia de la humanidad y el diablo viene emputado. Sacrifico 6 millones de judíos para invocar a mi Hitler. Y dice, ¡oh, la verga, güey! Se enojó, güey. Y Dios tranquilo, nada más. Pongo mi carta trampa a cianuro y se suicida, puto. ¿Cómo ves, no? Imagínenselo en tiempos más recientes, ¿no? El diablo envergadísimo. De, pongo mis feministas en modo de protesta, güey. Y les pongo comida a la verga, ¿no? Y Dios tranquilo, güey, nada más ve su mano, ¿no? Ve su hoyito así todo bonito, güey. Mueve su cabello, güey. No, piensa su turno porque los turnos de Dios son perfectos, güey. Nada más baja una carta y dice, pongo mi babo en modo de erección y filtro su video. Dices, ah, güey, se pasó de verga. Babo, ¿eh? No, Dios. Y yo siento que Babo encaja perfecto en este chiste porque él tiene las perlas de la Virgen, ¿no? Las tiene el pito, pero él las tiene, ¿no? A ver, carnal, ¿cómo te llamas? Fernando, si te dieran a escoger entre que te coja Babo y que te coja Sage, ¿por qué dirías que los dos? Porque eres de Guadalajara, muy bien. No es cierto, amigos. Me gusta mucho ver la tele, se me hace muy bonito, ¿no? Yo veía un programa que se llama Alerta Aeropuerto, ¿sí lo ubican? Sí. Me quedó de ver ese programa. Yo quería que hicieran un capítulo del Alerta Aeropuerto, pero del aeropuerto de la Ciudad de México, güey. Estaría bien bonito, ¿no? Así que llegue el guardia y, ¡tienes que abrir tu maleta!
Y tú lo negocias, güey, así como de jefe, tienes seguro. No hay pedo, se lo quitas. Y le cortas el mecate a tu caja de huevo, güey, ¿no? Sacan un bulto extraño, güey, se asusta el policía. No, 3312 de bulto extraño. Son virotes, ¿no? Bolillos para ustedes, pues. ¿No? Y llega otro guardia mamón. Yo he visto que en esa madre trafican cocaína. Y ahí están partiendo virotes en el aeropuerto todos, güey. Llega una señora y se forma porque piensan que van a dar lonches, güey. O sea, esa señora es la mamá del tío Rob. No, no, no es cierto, no es cierto. Ay, ese bicho, güey, no pasa, pasa. Otra cosa que me gustaba ver en la tele eran caricaturas, ¿no? Principalmente Dragon Ball. ¿Todos vieron Dragon Ball? Sí. ¿Todos lo vieron en español? Sí. Estaba bien bonito y se decía que se dobló aquí en México porque en México tenemos un acento neutro, güey. O sea, yo me imaginé que Akira Toriyama dijo, vamos a doblar Dragon Ball a México y llegaran a Veracruz, güey, ¿no? O sea, imagínate que salga el pinche, ¿qué va, pinche Goku? Vamos a romper en la madre, pues, ¿no? No, mames, ya explotaron a Krillin, ¿no? Goku tendría ascendencia yucateca, güey, entonces de repente se emputaba y, ¡ah, la verja, meja, meja! ¿No? O sea, mi personaje favorito era el Majin Buu, ¿no? Salía casi de su desmadre, ¡ahora no estoy cagando el palo, pinche careverga! ¡Te voy a convertir en charal, puto! ¿No? Una vez conté ese chiste, güey, se hizo viral en redes, tenía 1,000 comentarios, 800 jarochos emputados, güey. Dije, no mames, ya les llegó el internet, güey. Sí, me amenazaban ahí, mamadas acá, de nosotros no hablamos ahí. Y una jaiba, güey, así, bien bonito, güey. Un vato me escribió, nunca vas a imitar nuestro acento. Y dije, gracias a Dios, güey, no hay pedo, güey. Otro güey le escribió a él así como de, saliste bien guapo en tu foto de perfil. Me meto hasta el que era el perfil, güey, era un tiburón, güey. Pasó, un vato me mandó un audio amenazándome así de, mira, pinche gordo de mierda, nunca vengas a Veracruz porque la jaiba te va a morder. ¿No? Esas eran sus amenazas, amigos, ¿no? Ay, Jesús, pinche madre, qué difícil es hacer esto y estar gordo. Tengo miedo, amigos, tengo miedo. Porque si yo soy dioblatos, eso no fue un chiste, ¿no? Mi sobrino el chocorrol está creciendo, está por aquí así el cabrón. Juego por aquí así porque le di dos mordidas, güey. Me da mucho miedo que los juegos cambiaron, ¿no? Antes teníamos juegos bonitos. Teníamos, por ejemplo, el avioncito, el bebé leche. ¿Todos lo jugaron? Sí. Güey, estaba bien bonito, hacías un avioncito en el piso, ibas brincando como pendejo. Cada que jugaba me rompí un pie por gordo. Mi sobrino ya no puede jugar al avioncito, güey. Va haciendo la línea así en el piso y va un drogadicto atrás y... Teníamos juegos de mesa que eran con preguntas fáciles, ¿no? ¿Adivina quién? ¿Lo ubican? Sí. Imagínense, o sea, eran preguntas fáciles. ¿Tu personaje es mujer? No. Ah, machista. Mi sobrino lo juega en la versión 3D, que es de narcos, güey. Se llama Chacalosos y Drogones, güey. Se hacen preguntas difíciles, güey. ¿Tu personaje tiene bigote? Digo, güey, al chile no sé, le cortaron la cabeza, güey. O sea, teníamos juegos sencillos. Las escondidas, 15 minutos, no te hallan, ganaste, güey. Ahora jugar las escondidas amerita que si no te hallan en 15 minutos te levantan la alerta ámbar. Dijo que estoy pendejo, estoy drogado, soy dioblato, todo lo que quieran. Pero aún así no entiendo cómo hay partes de México donde no saben jugar las escondidas. En Ayotzinapa no saben jugar las escondidas, güey. Y no quiero imaginar cómo juegan a los quemados esos putos, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Él es Juan Pingüino, por favor, mi carnal. Siéntate aquí, por favor, Juan Pingüino. Chido. ¿Cuántos años tienes, padre? 29, padrino. 29. Simón. Sí, no mames. Pero qué rico se siente. Guadalajara, luego. La verga no acaricia, ¿no? Oye, 29 años, ¿qué estudiaste, padrino? Nada, pa. Tampoco estudiaste nada, me lleva la verga. Tengo dos carreras truncas, nada más. A ver. Ingeniería en computación en CUSEI. Y ahí están los que vamos a jugar Yu-Gi-Oh ahorita, güey. Y una mamada que se llamaba Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, güey. Ala, a ver, con razón te saliste de esa mamada, sí, güey. El chile. Estaba difícil. ¿Y ahora a qué te dedicas? Ayudo a un amigo que es creador de contenido a administrar sus bares. Y ¿administrar sus bares? Lugares. Ajá, tiene dos, tres barecitos. Órale, ¿quién? El Andrew. No sé quién sea. ¿El Andrew? ¿El Andrew? Ah, sí, sí. ¿Es Twitcher o qué es? No. Ajá, Hoffman Café. Ah, órale, bares, qué ¿no? chido, güey. ¿Y tú le administras a los bares? Pues le ayudo en la cuestión como de las redes sociales, ¿no? Atención al cliente, ese tipo de cosas. Órale, qué perro, güey. ¿Y ganas bien o qué? Pues mira, aquí andamos. Pues para comer hay, ¿no?
Y un chingo, porque eso, sí, chingón. A huevo, estás, ya no eres virgen, ¿no? O sea, digo, sí tienes cara, pero... Pues si Gema me hace el par... No, no es cierto, no, ya no. Ni pagando. Ah, se agüitó. Que sí tiene hambre, pero no de carnitas, dice. Oye, ¿tienes pareja ahorita, güey? No, ahorita soltero. ¿Soltero? ¿Hace cuánto tiempo estás soltero? Hace 29 años. ¡Eso, verga! A huevo. Oye, ¿y nunca han dudado de tu sexualidad? Un chingo de veces, güey. ¿Sí? Sí, el primero ¿han fue hablado mi papá. ¿Tus papás? Mi papá. ¿Qué sí, te dijo, güey? Sí, fue así como de... ¿Quién es ese vato que está acostado en tu cuarto? Y yo, jefe, pues... Es mi hermano, güey. ¿Y por qué se la estás chupando, pendejo? ¿No? Pues porque eso hacen los hermanos, güey. Ok, pues reciban con un fuerte aplauso al tío Robert. ¡Seu! ¡Seu! ¿Qué va, güey? Más que pingüino de marinela, parece el oso de Spring Air. ¿Cómo ven? Se siente pingüino esta pinche guajolota. No todos los gordos se ven bien de bermudas. Atentamente, Alexa Suárez. ¡Qué buenos chistes de judío se aventó esta cámara de gases! Así se vería la torta ahogada en bolsa si fuera una persona. Cuando cagas, gastas más hojas que el libro del Chocoché. El beso de las morras estuvo bien sabroso. Atentamente, las morras. Eres pingüino porque nunca te vamos a ver despegar. ¿Qué te haces, pendejo? Tú no pides Uber, pides flete. Ya vete a dormir, mañana abres la Friki Plaza. ¡No se arma! Atentamente, todas las mujeres aquí presentes. Con nosotros tampoco se arma. Atentamente, todos los gays aquí presentes. ¡Momentito! Atentamente, la señora chichona ciega. No te equivoques, no tienes tatuajes, son los sellos del rastro. Te enojas con la banda de rock, pero ya quisieras que a ti alguien te tocara 2 horas. Eres tan gordo y cochino que seguro pasarías a 2 morras a darse un beso. Uno como este mató a los dinosaurios. Te pasas de verga, mañana vas a tapar al sol al 90%. No sabía que carne en su jugo era ver a este pinche gordo sudando. ¡Guadalajara, se mamaron! ¡Para todos y para toda la masa de la mujer! ¡Lalo Villar, Alexa Suárez, Chaparro Salazar y por primera vez, Lando Ibarra! ¡El aplauso para toda la mesa!
Han sido un publicazo increíble, se les quiere un chingo. Y pues hoy hicieron el sold out. Hicieron el sold out. Hicieron el sold out hoy. Y esta banda, el aplauso es para ustedes. Muchas gracias por esta. Un aplauso a la señora ciega chichona. Un aplauso a las morras que se besaron. Un aplauso al gay hasta atrás. Y un beso. Bueno, banda, nos despedimos con un ya clásico y poderoso. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, banda de Guadalajara. Nos vemos.